Hoy hablaremos de los diferentes productos que existen para peinar y las diferentes formas en que puedes obtener más y mejores beneficios de cada uno de ellos. Comencemos por la más popular, la cera. La cera para peinar es el producto más conocido aparte del gel, ya que tiene muchos beneficios, siendo uno de ellos que es muy fácil de moldear para peinar, ya que puedes obtener diferentes tipos de peinados y obviamente dependiendo del tipo de cera que escojas y que utilices, será el terminado que vas a tener en tu peinado y en tu cabello. Por ejemplo, una cera mate, una cera brillosa, y también dependiendo del tipo de fijación que tenga, va a ser el terminado y el estilo que le podrás dar a tu peinado y cómo se va a ver final. Es un producto que se adapta perfectamente a casi todo tipo, si no es que a todo tipo de cabello, para poder peinar fácilmente. Y al ser muy noble con todo tipo de cabello, es muy fácil de utilizar y también muy utilizado por muchas personas. Actualmente existen muchas consistencias en los tipos de fórmulas de ceras. Por ejemplo, la cera semisólida, que es una consistencia algo dura que hay que encajarle prácticamente los dedos para poder sacar la cera del envase. Cera cremosa, que la cera o la consistencia es prácticamente como si fuera una crema. Es fácil de utilizar y fácil de peinar, ya que esta consistencia le permite más fácil aplicarse sobre todo el cabello y también poder moldear más fácil el peinado. Y la cera líquida, que es una consistencia similar a la del gel, pero da un terminado como la cera. Y esta consistencia da mayor definición a los cabellos y también es fácil aplicación. Ahora sí que dependiendo de tu tipo de cabello, de tu tipo de peinado y el terminado que quieras en tu peinado, es el tipo de cera que debes estar utilizando. Puedes utilizar y probar todos estos tipos de cera hasta encontrar el que mejor se adapte a tu tipo de cabello y a el peinado y el resultado que quieres obtener. El gel, el producto para peinar más utilizado. Esto se debe a su practicidad, a que es económico y fácil de poder obtener en cualquier tienda prácticamente. Vas ahorita a la tienda de la esquina y ahí lo encuentras y lo consigues. Puede utilizarse en cualquier tipo de cabello, pero su limitación se encuentra en que no puedes realizar gran cantidad de peinados o variantes o diferentes estilos de peinados, ya que al dar un terminado efecto húmedo y una alta fijación se limita al estilo de peinados que puedes realizar. Pero sin duda es un gran recurso si tu peinado y tu tipo de cabello se adapta a el gel. Lacas para peinar o spray fijador. Este tipo de productos funcionan para sellar el peinado. No es recomendable utilizar este como producto principal para peinar. Viene siendo más como un complemento para poder hacer durar más el peinado. Si lo quieres utilizar como principal para peinar, se te va a complicar un poco poder moldear tu cabello. Solo en caso del que lo quieras para volumen o para dar volumen, puedes llegar a utilizarlo como producto principal. Las pomadas. Para mí, las pomadas es como una mezcla entre lo que es el gel y la cera, ya que tiene una moldeabilidad de lo que es una cera, pero al mismo tiempo da un efecto como gel. El look húmedo, el look mojado, un terminado duro como lo da el gel, sino que es moldeable como lo es la cera. Y te puedes cambiar de peinado si es que así tú lo deseas. La pomada la recomiendo para aquellos cabellos o aquellas personas que tienen el cabello un poco más difícil de controlar, que sean difícil de peinar, que lleguen a tener mucho volumen o mucho frizz. La espuma para peinar. Tiene una consistencia de espuma y tiene muchas funciones. Es un producto que dependiendo de cómo se encuentre tu cabello, si seco, húmedo o mojado, será el terminado que le dará a tu peinado. Entre más húmedo o mojado se encuentre tu cabello, dará una alta fijación y dejará el cabello más duro y con un efecto húmedo. Y si está seco tu cabello o si está más hacia lo seco, dará un terminado más hacia lo natural. Se puede utilizar también la espuma para peinar para ayudarle a tu cabello a darle volumen en conjunto con una secadora, dependiendo obviamente del peinado que vayas a utilizar. Y es para todo tipo de cabello, ya que su consistencia le permite adaptarse a todo tipo y a cualquier tipo de cabello. Y pues bueno, muchachos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video para que así sepas diferenciar e identificar cuál es el producto que tú deberías de estar utilizando dependiendo tu peinado, tu tipo de cabello y por supuesto el terminado que quieras hacer. Ya sabes que me puedes seguir en Instagram, TikTok, donde por allá te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir muchísimo para que así tú estés enterado qué es y qué es lo que no puedes hacer con tu cabello o con tu piel y así luzcas mucho mejor.
Y no te olvides de mi marca, de mis productos que tengo para facilitarte muchísimo más la vida, para que tengas un cabello mucho más sano, para que tengas un cabello mucho más fácil de peinar también, porque te va a ayudar muchísimo estos productos, créeme. Los puedes conseguir toda la línea y el kit El Muchachón en www.elmuchachon.com.mx con envío a todo México. Y recuerda que si te llevas el kit El Muchachón, que es el shampoo, el acondicionador, el tónico, el secreto y el serum, la fórmula, te llevas 10% de descuento, además de que te llevas el envío completamente gratis. Ya sabes, www.elmuchachon.com.mx. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos y también dale like para saber que te gustan estos videos donde te hablo un poco más de los productos, de los peinados que puedes estar utilizando, y déjame acá abajo en los comentarios cuál es el producto que tú estás utilizando actualmente. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.